crean. Oigan, oye. También en Brasil hay muy buenos jugadores, ¿verdad? Para yo me acuerdo que de niña teníamos a Tafarel. Claro, ah, Tafarel, sí me acuerdo. Pero ¿sabes de quién me acuerdo más? De Oliver Kahn. Oliver Kahn no nos dejó es el ganar alemán. El mundial. Ese es el alemán, el portero alemán. ¡Pelé! El mejor del mundo para muchos, ¿verdad? Y desde niño mira siguiendo sus sueños, porque hay que recordar que estamos en el mes del niño, de la niña también, por supuesto, y por eso tenemos la notita de oro. No se lo pierdan el próximo sábado. Hay que seguir siendo niño, yo digo eso, ¿eh? Nunca, ese complejo hay que perder el pan. Como por ejemplo mi querido Chino, vente para acá, vamos para la cocina. Vente, coño. Vente para acá, porque alguien que siempre sigue siendo niño. Este soy yo, el Chino. Buenos días, bienvenido, mi querido Toñito, ¿cómo estás? Toño Valdés, bienvenidos a la cocina de la dinastía del Valdés, ¿ok? ¿De quién eres nieto? Mi abuelito era el ratón Valdés, orgullosamente de ahí venimos, de la familia Valdés, mi tío Don Ramón, el Chavo del Ocho, Germán Valdés Tintán, también mi tío, entonces muy orgulloso. Te corre la sangre. Por favor, pásate en medio, por favor. Platícanos, Toño, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque sin duda te hemos visto a lo largo de tu carrera rompiéndolo en la actuación. Y ahora pues aquí de conductor. Aquí estrenándonos en una nueva faceta y pues me encanta estar aquí con ustedes. Muy emocionado, muy feliz. Vamos a estar aquí todo el programa, así que espero nos divertamos muchísimo, muchachos. Muchísimo. Preguntarte, porque empezamos en una carrera desde que eras muy pequeñito, desde que eras niño. ¿Sí? ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste, sí, música te doy la vida? Que decidiste entregar, pues, todos los años de tu vida, ahora sí, que a este arte tan bonito. Yo creo que le di la vida desde el primer instante, porque mira, yo empecé cantando meramente por jugar, por diversión, por pasión a la música, ¿no? Claro. No tenía la conciencia absoluta de que esto cambiaría mi vida ni económicamente, ni socialmente, ni de ninguna manera. Hubo un momento en el que empiezas a tener un poco más de conciencia y empiezas a entender la responsabilidad que representa lo que estás haciendo. Yo creo que algo muy difícil en este medio es saber darles espacio a tu familia, a tus hijos. ¿Cómo haces, Pedro, para tener esa línea delgada que es... Ahora sí que tan frágil poder mantener y poder cuidar? ¿Sabes qué, Alex? Yo pienso que el entorno de nosotros, los artistas, es un entorno que es muy importante y que influye mucho en lo que hacemos. Si nos rodeamos de personas buenas y a nuestro lado siempre hay gente que es sensata y que no está adulándote ni está haciéndote creer todo el tiempo que eres el último refresco del desierto, ayuda mucho. Yo tuve a mi lado por muchos años, por varios años, a mi abuelo, siendo mi manager, siendo mi compañero, mi amigo, siendo mi confidente, mi consejero. Y seguramente gran parte de lo que él me transmitió y me enseñó ha sido algo que he puesto en práctica ya como hombre, ¿no? Me preocupa y me ocupa todos los días no ser un buen esposo, no ser un buen padre, sino ser un buen ser humano en todos los sentidos, ¿no? Tener una estabilidad emocional para mí como artista ha sido fundamental, sobre todo porque nosotros los artistas necesitamos mucho tiempo para la música, necesitamos al mismo tiempo tener a alguien que nos acompañe en esa aventura. No es fácil encontrarse una pareja. No que entienda, que acepte el rol de tu vida, cómo vas, cómo vienes, tus horarios, tu forma de trabajar, es algo completamente distinto. Y yo tuve la fortuna de encontrarme con mi chaparra, con Rebeca, hace 36 años, y entonces ha sido no solamente mi compañera, ha sido esa persona en la que no solamente en los éxitos, también en los malos momentos ha sido muy importante poderlo compartir y tener ese alguien que te dice, yo creo, yo vamos para adelante, hay que hacerlo, tú puedes, esa motivación permanente, ¿no? Pedro, realmente gracias por abrirnos tu corazón, gracias por la calidad humana de persona que eres. Gracias, Alex. Parte
también, yo creo, de los soundtracks de nuestra infancia. Ya ni siquiera, porque la verdad, la mochila azul y verlo en las películas, y obviamente es parte importantísima, ¿da?, de la cultura pop de nuestro país. Así que si los tenemos oportunidad de verlo en el escenario. Y aparte impuso la moda esta con las capas arriba del traje de charro. Exactamente, ese 20 de abril vamos a ir a ver a Pedro Fernández, que es mi padrino. Que ¿es tu padrino? Sí, qué Edgar Vivar también lo quisimos cuestionar, pero ¿qué creen? Cuando lo buscamos encendió las alarmas porque que se descalabró. Y la verdad, ayer iba a llegar una alfombra roja y durante un rodaje de un proyecto en televisión nos informaron que se cayó y se descalabró el señor. Pues obviamente ya es mayor y es preocupante este tipo de situaciones. Pero ¿qué pasó? César Bono lo confirma y aquí nos lo platica. César Bono se llevó tremendo susto al enterarse del descalabro de su amigo Edgar Vivar. Le hizo recordar la fatídica caída que sufrió Benito Castro el año pasado. Se cayó, la costilla le perforó el pulmón y murió Benito Castro. Y ayer en el foro me dicen, se cayó Edgar Vivar, y Edgar Vivar fue a esa gira a suplir a Benito Castro. Sí, y entonces yo dije, la Afortunadamente, Edgar Vivar está fuera de peligro. Pues es lógico, si en la calle hay cámaras, la caída está en un video. Dicen que está paradito Edgar y se fue para atrás, así como de película cómica, hasta que chocó con el piso y le tuvieron que dar 7 puntos, pero ya hablé con él. Ya sé que está bien. Yo soy Nicole Trejo. Disfruta. Estás en Venga la Alegría, fin de semana. Estamos aquí haciendo cuentas de cómo han pasado los años y siguen vigentes también estos personajes. Qué importante eso. Es que hay muchas fotografías en internet, ¿no? De que, oye, pues cuando caímos en cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, Edgar Vivar empezó a hacer la serie al señor Barriga con 23 años. O sea, y se miraba un poquito mayor, ¿no? Y se miraba ya mayor. Igual, pero ¿cómo ha pasado el tiempo y ahora las nuevas generaciones se cuidan más? Entonces, algunos de 30, 40, qué bueno son los que haya 20, esa cultura, ¿no? Porque bueno, el ejercicio y la retocadita, nomás no se pongan tanta cosa en la cara. Y vean, aquí cómo se ve, jóvenes, pero demasiado. ¿No? Le mandamos un abrazo de aquí desde la parte de toda la familia de Venga la Alegría. Edgar, si lo estás viendo, que y a recuperarse, acá lo esperamos, deberíamos de invitarlo. Que claro, que venga, sí. Es muy simpático. Hablemos ahora de otra cosa, porque Maribel Guardia acudió a una agencia funeraria de la Ciudad de México para dar el último adiós a Lorena Velázquez y ahí compartió una emotiva petición que le hizo a su amiga al momento de despedirla. Una nota muy emotiva y adelante. Maribel Guardia le hizo una petición muy especial a su amiga Lorena Velázquez, que cuando llegara al cielo le saludara a su hijo Julián Figueroa. Dice que Lorena está ahorita en el cielo, pasándose la bomba, y está al lado de Dios, y ya le dije que me saludara a mi Julián, que espero que estén ahí abrazados y que eso sea una gran fiesta ahí arriba. Desde el fallecimiento de Julián, los velorios para Maribel se han vuelto más tristes. La quise mucho, la voy a querer toda mi vida, y aunque no me gusta ya venir a los velorios, porque ustedes ya saben por qué, era obligación para mí estar aquí y darle respetos a su vida, a la amistad que nos regaló. Maribel Guardia evitó opinar de la ansiedad que sufrió Lorena Velázquez, consecuencia de su edad. Prefirió enfocarse en su buen humor, belleza y gran porte. Y siempre andaba con su cigarro y una botella de refresco, eso desayunaba. O sea, que si quieres llegar a los 87 años, fumando y con un refresco de cola. Yo soy Ángel Pantaleón, estás en Venga la Alegría, fin de semana. Ay, qué difícil el tema de Maribel Guardia. Le mandamos un fuerte abrazo. Y a todas las personas que están padeciendo, sufriendo una pérdida en este momento, también les mandamos un fuerte abrazo y que venga la alegría. Por eso estamos aquí y vamos a divertirnos esta mañana. Así es. Y también esta noche, mi querido Quirarte, porque esta noche no te puedes perder la cocina más famosa de México. Chequen lo que veremos esta noche. ¡Ay, está re bueno! ¡Está buenísimo! Está muy bueno. ¡Natalia! ¡Natalia! Bienvenidos nuevamente a la cocina de MasterChef Celebrity. Cuando ya pienso que le estoy agarrando la onda a este show, no hay caja misteriosa, no hay ingredientes, no hay nada. Algo están tramando los chefs. Les voy a pedir de la manera más atenta y amable que le rumben para afuera. ¡Órale! ¡Que salgan de mi cocina ahora! ¡No! ¡Bye! ¡Bye! Es una mampara. Dividiéndonos. No se ve nada. Es muy difícil de escuchar, asomar, o sea, no, todo mal. Siempre se inventan él y Rafael Valderrama. Siempre se inventan payasadas. Lo odio, güey. A ver, hay que hablar ya de cómo lo vamos a emplatar. ¡Hay que hablarnos, güey!
cuando nos explican que tiene que saber igual y que se tiene que parecer, yo dije, no, no, o sea, no lo vamos a lograr. Episodio número 5. Llegamos hasta acá, pues a ver si sobrevivimos al 5. Y si crees que me vas a sacar, Ferca, te equivocas. Yo sé cocinar, ¿ok? O sea, búrlate de mí y creas que me van a votar. Listo. No se lo tomen personal, esto es un juego y al final es una competencia y aquí solamente va a ganar uno. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte, mi querida Nar! Oye, ¿sí es verdad eso del agua? O sea, ¿sí se pone así en la cocina? Es ¿o verdad. Es puro show? No, te voy a decir, yo pensaba que era show, pero es verdad, Laura es así. Es muy linda, pero cuando se le va algo... ¡Se le va! ¡Ah, espero que así. Tú no tengas... O sea, que no sea así porque me vas a dar miedo. Amigo, cuídense porque hay aceite caliente ahí, ¿eh? Bueno, ahí está, ya estamos en la cocina, son las 9:28 y este día, fíjense, compañeros, que vamos a hacer unos taquitos de nada. Caray. De nada, o sea, caray. Nada. Como los que o sea, desayuno. Ya se terminó. Pero... Vamos, les voy a explicar por qué se llaman taquitos de nada. Uno, porque no cuesta nada hacerlos. Oh. Y dos, porque no cuesta nada en lana hacerlos tampoco. Por eso taquitos de nada, pero son unos taquitos rellenos de papa y queso panela, ¿ok? Qué rico, delicioso. Cuesta casi nada, ¿sí o no? Ahí está, mi querido Toñito, vamos a empezar con la receta. Tú dime, vas a ir amigo. Al supermercado y te vas a conseguir unas tortillitas de maíz y lo único que vas a hacer antes es calentarlas. Okay. Mira, las vas a poner en un comadito. Oye, igual puedes hacer MasterChef, yo aprendí a hacer tortillas desde cero. Bueno, vamos a ver si es cierto. También, ¿eh? A ver si en una de estas semanas te ponemos a hacer. ¿Sí? ¿Qué te parece un reto de Master Chino haciendo tortillas? Me encanta. Vamos a ver si es cierto. Me encanta. Toñito, en lo si que se calienta la tortilla, aquí sí. Ya tenemos puré de papa. Ah, lo único rico. Que vas a hacer va a ser incorporar el quesito panela adentro, por favor. Va, vamos incorporándolo. Vamos y lo Charlie. Vamos a mezclar, okay. ¿Ok? ¿Cocinas en casa regularmente? A veces, amigo. De repente la sopa instantánea me cae genial. O sea, a veces casi nunca. A veces casi nunca. Pero ahorita el chino me va a pasar unas buenas recetas. Okay, a ver, entonces le doy así. Mejor te... Sí, por favor, revuélvelo y que se mezcle muy bien con el puré de papa. Entonces, eso es lo que mejor te queda, la sopita instantánea. La sopita instantánea, el cereal con leche, hermano, así que... ¡Órale! Eso es muy difícil, porque yo conozco personas que se les quema hasta el agua, Minar. No voy a decir quién soy, pero... No voy a decir quién es, pero viene para acá. No voy a decir quién es, pero me cuesta el cuello. No voy a decir quién Bartolo es, pero... Tú sabes cocinar, Bartolo. Ahí está. Muy bien, amigo. Entonces, Toñito, una vez que ya esté nuestra tortilla caliente, vamos a hacer esto a un lado. Okay. Y por favor, rellénalo, dale una buena embarrada aquí al taquito, bueno, a la tortilla. Y viene embarradito. Sin miedo. Con todo. Exactamente, y agarra la cucharita y embárraselo. ¿Ok? Lo suficiente para que cierre, pero no tanto para que no cierre, ¿ok? Ver, entonces, okay. Como esto es puré de papa, entonces alcanza a pegar a la tortilla muy bien. Claro, y se cierra bien. Exactamente. Entonces, dóblalo como si fuera una flauta. Ahí está. Vamos a ver si tienes manos mágicas. Parece que sí tienes manos mágicas. Ay, papá, y parece mira nada que más. Te vas a graduar del cereal con leche a unos taquitos dorados, ¿ok? Entonces, evolucionando. Una vez que ya tenemos esto, Mina, vamos. Mira, aquí ya tenemos uno. ¿Qué tenemos que hacer? Por favor, tú que ya eres una experta en la cocina. Ah, claro, yo pongo en el aceite. Por favor, ponlo en el aceite. ¿Y cuál es la técnica para colocar cosas en el aceite? Espérense, no se estén robando mi comida. Todavía no termino de emplatar. Yo también tengo hambre. Pásenme uno. Yo avento despacito, pero ¿hay alguna técnica? Claro que sí, Mina, siempre se para que no brinque. Es no tenerle miedo a hacer todo eso chino, que si sí, no le tienes miedo. No tenerle miedo, pero también, mira, de adentro hacia afuera. Ah, bueno, así para lo hice, que, sí. Para que si se nos cae algo, el aceite brinque hacia afuera y no hacia nosotros, ¿ok? Ok. Muy bien, entonces, eso ya está. Ok. Mira, Bartolo, ya te comiste uno de mis taquitos. ¿Qué va a pasar con mi emplatado ahora? Entonces, Bartolo, oye. Mira, ya te... ¿vale? Denle un manazo a Bartolo, por favor. Entonces, miren, chéquense nada más. Una vez que estén doraditos, nuestros taquitos vamos a agarrar, ya saben, un poquito de crema y vamos a empezar a pintarlos de esta manera. ¡Qué rico! Taquitos con su respectiva cremita. Después le vamos a poner su buena dosis de lechuga. Aquí debería de haber tres, pero Bartolo, el niño ese, me robó uno. Eso es lo que aprendí en MasterChef, que siempre se tienen que servir en números impares. Impares, exactamente. Porque visualmente se ve mejor. Se ve muy bonito. 3, 5, 7. Pero miren, cuando uno tiene hambre, pone lo que sea. Yo depende si está la cara. Porque... Y por último, mira, salsita, harta salsita. ¡Ay, qué rico! Para que Bartolo ya no vuelva a comer. Mi querido Bartolo, Toñito, ¿cara de qué? Bartolo, hermano, tú te vas para allá, amigo. ¿Puedo ser? Mi querido Toñito, por favor, bienvenido al familia. Programa. Estos son para ti. Qué delicia, provechito. A ver, vamos a darle. ¿Qué tal, Minar? ¿Qué vamos tal, verdad? Ponete que sombrero y apenas eso, ay, ay, ay.
Llegamos, atención, a este juego maravilloso que se llama Barquitos. All right. Aquí el objetivo es adivinar las coordenadas donde se encuentran los barcos del equipo opuesto. Cada vez que tienen una coordenada, el equipo debe tomar el contenido del caballito. Qué rico, qué sabroso y qué fácil. Ay, me encanta este juego. Qué bueno que lo voy a poder ver de cerquita y ustedes disfrutarlo desde su pantalla. Pero podemos hacer una prueba para que la gente lo entienda. Puedes probar. Un... Bueno, vamos a jugar entonces. Maravilloso. El equipo estará formado por Tonito, también mi querido Alan. Y de este lado, contra y el Olga coach, y Jessica. Los coaches son el Vengador y Eva Tonito. Chicos, vayan colocando los barcos. Coloquen los barcos. Ya, coloquen los barcos. De este lado porque pues ya se le fue la mano. Chicas, muy bien, ¿eh? Ay, ya nos conocen, ¿para qué nos invitan? Sí, sí, bien, eso que estamos empezando. Vamos a dar 10 segundos. Escuchen. Venga, va, 3, 2, 1, ya. A mover los barquitos. ¿Quién empieza, las chicas o los chicos? Bueno, los chicos porque ustedes ya derramaron. ¿Ya movieron los barquitos? ¿Cuál dicen ustedes? Yo digo que... A ver, ¿cuál? Ya está. Acuérdense, el 3, B3. B3. ¿Qué tal por ahí, Esme? ¿Qué hay? B3. Claro que la tiene, claro que la tiene. ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Vida, muy bien. Era jugo de naranja caducado, maravilloso. Vámonos al otro lado. Chicas. Ay, me toca, ¿verdad? Vas tú. Tú dilo. Pantalo va a cumplir. A dos. A dos. Ya no. Y ahora vas tú. Es difícil, no es que entre. No, ya digo, por favor. Ok. Uno de los chicos, Alan Mora, ¿estás listo? Menciona tus coordenadas. Venga, échale. Acuérdate, ritmo. De uno. ¿Qué? De uno. De uno. De uno. ¡Ay, shot! ¡Ahora que me va! Están muy bien las niñas, ¿eh? Están muy bien las niñas, sí. Hay otros más. Vamos, las niñas. ¿Qué dicen? Yo digo que... ¿Qué será? Dedos. Dedos. Dedos, los dedos que traes. ¡No hay! B2, no, no hay nada. No, si dijo B2. Sí, y nuestra conductora estrella que dijo dedos, creo que lo más justo es que la conductora se beba. ¡Bravo! 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 Sí, pero me recordó una etapa cuando estaba soltero. No vale. Ahí les va, un C6. C de casa. Ay, bebé, pues mala suerte, no hay nada. Nada. A6. Vaya, qué ocasión. ¿Cómo que no? No, sí. Hay uno aquí. ¡Hundido! ¡Gracias!
ajo. ¿Qué es? ¿A qué te sabe? Huele a ensalada. ¿No lo has tragado? ¿Es un ¿Ya ajo? ¿Lo tragaste? A ver, sí, viene como olor a vinagre. Y... ¡Es vinagre! Un poquito de aceite y haces una ensalada. ¡Ah, mira qué rico, maravilloso! Me da mucha risa, Pedro, porque oiga, Mariana está casi vomitando, pero es muy valiente, ya no se raja y prueba todo. Chicos, les toca a ustedes, entonces. Venga, a ver, venga, chicos, venga. Me toca a mí recibirlo. No, les tocó ahorita. Pues vale. Venga, dale. Señor, chicos. Por favor, amigo, estamos en tus manos. Piensa, concéntrense. Estamos en tus manos. ¿Dónde puede estar el barquito? Por favor, hazla sufrir. Véngate, amigo. Seis. Seis. Tomen eso. Claro que hay, yo lo vi. ¡No! ¿Dónde calculas millas? No veas, Esmeraldi, no le soples. Sí, no, vale. Mira, este. Este. Ok. De uno. De uno. Debe estar horrible. Viscoso, pero sabroso. Bienvenido, venga la alegría, Toño. Así es como celebramos la riqueza. Eso es piloncillo. ¿A qué les sabe? ¿Cómo va? Eso es piloncillo. ¿Piloncillo? ¿Como petróleo? ¿Petróleo? Tengo melaza. Ok. La buena noticia es, sí, señor, que ganaron las mujeres. Una muchacha chula de Chihuahua me dio una mano. Maravilloso. A la fuerza hablar, mi hermano. Dale, hermano. Que se nos cayó la boca en estos días. No se acuerde. Pero bueno. Como el tepache. Es una bebida a base de cacao. Es fría. Miren, hasta se las voy a hacer. Ay, a ver, qué rico. Es originaria de Oaxaca. Ah, claro. Obviamente. De Oaxaca para el mundo. Tiene hueso de mamey, cacao. Ay, qué rico, por favor. Súper refrescante y nutritiva. Así es que miren, para que la pasemos todavía mejor aquí en Venga la Alegría. Fíjense. Fondo. Gracias. Cuéntenos en las redes sociales cuáles son las bebidas de su región. Aquí, por ejemplo, tenemos tus bebidas de resurrección. Mira, de mi Oaxaca, que nos pongan el flor de piña de fondo, una música realmente oaxaqueña. El tejate se vende afuera de los mercados, frío, con hielo. Nutrientes, ¿no? Importante. Tiene nutrientes, ya que tiene cacao. De hecho, también creo que algunas tienen maíz. Entonces, era súper, súper tradicional en la época prehispánica. Y ahora también se usa para muchos rituales y cae bien para la panza. Oye, esto le hace muy bien a mi Oaxaca. ¿Qué tal? Que se sirve frío, con hielo, afuera de los mercados, en los lugares públicos. Puedes pedirte que si tu agua de chilacayota, que si tu tejate, si así lo quieres. Y mira, cae muy bien al estómago. Y si andas en ayunas, dicen, échate un tejate. Ay, pues y échale así, yo, ¿qué? El estómago que amarre. Esta, mira, el flor de piña. Tomarnos a México, porque nos estamos tomando a México. ¡Exacto! 100%. Saludos a mi Oaxaca. Eso. Los amamos. Y hablando de México, todo mundo quiere estar en México. Todos quieren estar, hasta Superman quiere estar en México. Fue captado el día de ayer, sí, el actor estadounidense David Corenswit, que fue captado en Yucatán grabando un proyecto secreto. Dejó por primera vez el tremendo cambio físico. Lo dejó ver, por supuesto, a todo el público en que ha, pues, desarrollado en los últimos meses para hacer al Hombre de Acero, porque va a sustituir a Henry Cavill. Ya saben, este actor, que, y, muy parecidos que están. De hecho, en las fotos que se están publicando, que las vemos aquí atrás, miran, esta la comparación, pues dicen que lo escogieron muy similar, precisamente para que el público no se medio descontrolara. Y en su próxima película, producida por James Gunn, pues ya anda dando de qué hablar, porque dicen que se están rodando unas escenas aquí en nuestro país. Uy, dicen, vi un montón de memes de que qué le ven si nada más tiene los ojos azules como el océano, el cabello de los dioses, la piel de un bebé. Yo, de acuerdo, por dos retuita ese Pero entonces mi Henry Cavill ya pasó pues de moda. Pues ya está grande, ya no puede seguir. Vaya, ¿qué nos deja a nosotros? Pero ya, pues no me voy a poder.
por muchos años. Oigan, quien también estuvo en nuestro país y la neta es que, a ver, México está on fire. Fue David Beckham, que también anduvo en Monterrey, Nuevo León. Se ganó el aplauso de muchos mexicanos precisamente porque se metió hasta la cocina de un restaurante que seguramente ya está vendiendo aquellos platillos como fuego. Se tomó fotos con todo el personal, ahí estamos viendo. Vino, por supuesto, con su equipo, el Inter de Miami. Perdió, ¿no?, el equipo y se tuvieron que retachar con un mal sabor de boca, pero pues ni modo. Pero él se portó muy bien, hasta saludó a un policía por ahí, está circulando un video donde bien amable, bien humilde, qué padre que esas estrellas. Decía, tú te preseas y David Beckham, mira, tomándose hasta su cervecita, la botella, todo. David, hermano, ya eres mexicano. Oigan, Karol G, vamos a pasar con la bichota mayor, que bueno, demostró que estás en el fútbol. Su logotipo fue incluido en una camiseta especial del FC de Barcelona que será utilizado el próximo 21 de abril en el Clásico contra el Real Madrid. La cantante obviamente se suma a la lista de famosos como Rosalía, Daddy Yankee, Raúl Alejandro. Vamos. En este jersey personalizado del equipo español. Está bien, ¿no? Claro, y además que las mujeres se incluyan en los deportes siempre es una buena noticia. Siempre abriendo el camino para que se haya pues equidad y equilibrio donde sea. ¿Ustedes qué opinan, chicas? Sí, totalmente. Es un hombre en cual quisiera que yo en el de las Chivas, que me pongan ahí, imagínate. Estaría bueno. Pero qué internacional. En el del Mazatlán. En el de Mazatlán. Hablando de Mazatlán. Yo nomás escucho Mazatlán y me emociono. Y yo escucho Bartolo y me emociona que voy a presentar algo que hiciste, pero mejor platícanos tú, porque tuviste que regresar a clases. ¿Cómo te fue? Ay, bueno, pues... ¿Ahí no también? Ahí me fue. Digo, a veces a los niños no nos gusta tanto la escuela, pero debemos de estudiar. Deben de estudiar. Sí. Aparte, me divierto mucho. Ah, bueno. ¿Quieren ver? Sí. Vamos a ver. Échale, ¿quieres de este? A ver. Este jate. Los niños pueden. Cuando llego. No sé si suena a mi despertador. Es que mi mamá doña me levanta bien raro. Ay, ¿cómo te levantas? ¡Ya levántate, Bartolo! Ay, ¿en serio? No me la imagino así de gritona. Ya, ay, pues bueno, porque no entiende la primera, pero tienen que gritar. Que pues te, si te levante con besitos. Los vamos a la escuela, disfruta la escuela mañana. ¿Los maestros te quieren o no te quieren? Sí, yo quiero las Miss también. Aquí también te queremos. Llévales una manzana, es un remedio infalible. ¿Una manzana? Una manzana. Dice, esta está muy vintage, ¿sabes? Envenenada como la de Blancanieves. Ay, pero mejor que Pedro nos cuente. ¿Tú qué tal eras de estudiante, mi Pedro? Bueno, malo, regular, más o menos, ni hablamos. Pedro. Malo, ¿no? Buenísimo estudiante, por eso estoy aquí en Venga la Alegría. Yo estudié muchísimo, muchísimo. Oigan, Oye, Alan, ¿qué pasó? ¿Sabes qué? Yo quiero contar a toda la banda porque de repente los hombres y las mujeres pues ocupamos en la cabeza muchísimas cosas, ¿verdad? Muy distintas todas ellas. Y nosotros, por ejemplo, por lo importante es que en las juntas pensamos muchas cosas, algunos hasta de repente no pensamos. Se sabe, somos. Vénganse para acá, chicos, porque vamos a mostrar lo que pasa acá, ¿va? A ver. Porque nos cacharon en plena junta del programa. Y si quieren ahorita saber qué piensa cada uno, es el momento. Así que, ¿les parece que vayamos uno a uno? Vamos a ver qué está pasando por nuestra cabezota. A ver. Vamos con Esme. Ay, no. Vamos a ver a Esme. No. Por ejemplo, ahí está la junta tranquilamente. A las... Muy temprano. Escuchemos. Ay, eso uno, fue... concéntrate. Esme, primero la maleta. Pero, ¿y si este año ahora sí me caso? Mejor después le pido a Mika que me lea las cartas. Ay, ya me vi. Caminando hacia el altar. Pero primero, lo primero. Una maleta no se va a hacer sola. Pues eso sí. Ay, no. ¿Y si las cartas dicen que no? ¿Por qué miedo? ¡Qué miedo! Vaya noche, entre llanto los pañales. Tenemos que ver tan pequeño que dijo su amiga tanta energía. A ver si le podemos empezar. Pero bueno, esto es solo una parte del día. Nada, el miércoles será diferente. El miércoles es solo para mí y para mi Madrid. Nada de pañales, bebé, ni esposa. ¡Shu, shu, shu! Madrid, a la Madrid y nada más. Parece que tiene hijos. Bueno, estos son mis pensamientos. Le dejo una... Pero lo primero es mi familia. Sí. Vamos con su tío. Sí.
Ay, pero para eso, Laura Bozzo tiene que hacer su salida triunfal primero. Cada vez que grito, ¿qué pasa, el desgraciado? Retumba mi cerebro. ¿Cómo se supone que alguien puede cocinar así? Me encantaría saber qué piensan los de al lado. Qué curioso que piensa también como siento brasileño. ¿Por qué el mar no se secará? Vaya, vaya. Bartolo, ¿te has topado con el misterio de los misterios? Es como preguntar por qué mi calcetín desaparece de la lavadora. Espera, espera. Y si mejor canto, te voy a enseñar que debes bailar como baila el sapito dando brinquito. Eso. Lo puedes buscar. ¿Con quién brincarás? Y aunque tú estés solito, tú puedes brincar. ¡Perfecta! Oye, pero cuando vean a Alan Mora por la calle haciendo así, es que está pensando. Pero ¿cómo es la gracia? Es que tú estás mitad Pedro y mitad el personaje de Tok Tok. Ay, sí, no, sí. Bueno, para la gente que no vaya a Tok Tok, ya puede ir. Oye, ojalá nunca nos lean la mente a los que faltaban. Ah, sí, bueno, que no le tocó. Y me encantó que Natalia también piense con acento brasileño. Claro, qué bonito. Y tienes muy presente a qué pasa en español. Claro, a ver, yo soy científico. Y Bartolo también piensa bastante, ¿eh? Gracias, Pedro. A ver si piensas durante el programa también. Estaría ya, Pedro, no, bueno. Oye, Pedro, ¿y qué significaba el piu, piu, piu? ¿Qué es eso? El piu, piu, pues el siu, siu, lo que hace... ¿Qué se llama? El siu. Claro. Sí. No lo entiendes. Mira, el que sabe de esto es Quirarte, que es bien fan de Cristiano Ronaldo y anda por allá, mi hermano. Tú también piensas mucho en las juntas, ¿no? Aparte tiene muchas juntas. Claro. Vamos, mi Kiri. Sí, le echamos pensaditas, pensaditos. Oigan, pero tengo información de último momento. Tú, si eres mexicana y tienes un proyecto que tenga que ver con el agua y el clima, que, híjole, de verdad, nos estamos acabando este planeta, pues te tengo buenas noticias porque Fundación Azteca de Grupo Salinas, Heineken México y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana te invitan a participar en la convocatoria Cultivadoras de Agua y Clima para brindar un mundo mejor. Sí, impulsa tu proyecto con nosotros, conoce más escaneando el código QR que aparece aquí en la pantalla, agarra tu teléfono celular, abre la cámara, pícale ahí. Tienes hasta el 21 de abril para participar. Todos tenemos que preocuparnos por este tema, por el clima, por el agua, hay que cuidarla y si las mentes jóvenes tienen algún proyecto que podamos impulsar, aquí estamos para ustedes. ¡Ay! Soy yo de Tehuana, porque pues ya sabe que soy oaxaqueña y pues me vestían de tehuaní. ¡Qué maravilla la inteligencia artificial que con una foto pueden lograr esto! Fíjense que yo no tengo videos de bebé, entonces esto es lo más parecido. ¡Ay, eso es una buena idea! ¡Qué lindo! ¡Venga la Alegría te hizo un gran video! ¡Ay, gracias, Venga la Alegría, fin de semana! Chicas, y hablando precisamente de ese momento de la niñez, de los niños, de la magia, ayer tuvimos la segunda emisión de La Notita de Oro. 9 pequeñitos se volvieron, pues, muy talentosos, ya desde nacimiento, ¿verdad? Se volvieron muy, muy talentosos, apoyados por la familia, y tuvimos la oportunidad de verlos en el escenario desenvueltos y con una interpretación increíble. Por ahí vemos a Pao, que lo hizo increíble, es la más chiquitita, Carlos con su guitarra, y Angelito, Tadeo. Y me encantó cómo la producción también apoyó cada uno de los números. Muy confiados, los noté, muy desenvueltos. Como que avanzaron mucho en tan solo una semana, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que todas las canciones fueron muy variadas y creo que pudimos disfrutar muchísimo de esta segunda edición. Ahí tenemos, por ejemplo, a Itzel. Esta pareja fue increíble. Fenomenal. La canción de Pimpinela. Y además, de verdad, hasta la actuaron. Es que es bien bonito porque aparte pudimos escucharlos en inglés, en español, diferentes canciones con diferentes rangos vocales. Tienen y un alcance tremendo. Poco a poco van dejando la pena y van haciendo su show. El número de Ian y Daniela Pedali, lloramos, de verdad. Sí. Es muy bonito ver cómo la música, pues, es esta forma de comunicar y estos pequeñitos hacen suyas las canciones. Y desafortunadamente ahí fueron eliminados dos, Donovan y David, que pues abandonaron la competencia, pero con muchísimos abrazos de sus amigos, muchísimas buenas vibras. Y lo más importante es que van a estar en la final. Sí, está muy bien porque se van a reunir, van a poder seguir celebrando la niñez y la música, que creo que es una de las cosas más bonitas. Creo que el arte es lo que más empodera a un niño. ¿Cómo viste a los papás? No, los papás, la verdad es que son...
yo como mamá estaría igual de nerviosa, llorando. La abuelita. Sí. Ay, no, es una ternura. La verdad que sí. Invito a todos en la casita que vean, porque es tan bonito, como dijo Jessica, el arte y los niños crecen con el arte, es hermoso. Ay, muy emocionante, muy bonito. Y tenemos este momento especial que si se lo perdieron de verdad, es un regalazo. El único momento que se llevó doble botón dorado, que es Ian y Daniela Pedali. Así que aquí está un pedacito para que se emocionen con nosotros. Ay, sí. Para después abandonarme en este infierno. Qué buena combinación. Yo cierro los ojos y pienso que es un adulto cantando. Sí, es como un mini adulto. Es un mini adulto. Hay algo escondido ahí. Porque justamente el talento no tiene edad. Ahí podemos ver dos generaciones totalmente diferentes siendo estrellas, siendo uno mismo en el escenario. Y qué bonito, porque creo que a todos nos transmitió ese sentimiento. Ay, claro. Nos puso la piel chinita y qué hermoso momento. Dan ganas de llorar y hay que destacar también que Daniela fue súper generosa, una artista de ese tamaño y la forma en la que arropó a cada uno de los niños es un regalazo y la próxima semana, el próximo sábado, habrá más sorpresas, así que ahí los esperamos para que puedan emocionarse con nosotros en la Notita de Oro. Y ahora, chicas, yo les pregunto, ¿te gustaría formar parte de 100 mexicanos? ¡Sí! Esta es tu gran oportunidad. Regístrate en el código QR que aparece en pantalla, así de fácil. Así es, y no te pierdas la oportunidad de participar junto a la familia en 100 mexicanos, llevarte, obviamente, de grandes premios en efectivo, ¿eh? Eso está bueno. Vayan a divertirse y miren que se lleven una lana a su casa. Está increíble. Ya está listo por allá Pedro Ross o Bob Prieto. ¿Qué? No lo vean, por favor, ¿de qué les estoy hablando? ¿Pedro? De los creadores de lo que nunca imaginaba. Hello, I'm Peter. Hola, amigos, soy su amigo Pedro Ross. Estoy muy feliz de que estén aquí. El día de hoy vamos a ver algo muy importante y voy a enseñar algo a todo el mundo que está aquí presente. Sí, aquí. Oh, estoy tan feliz, claro. Parezco David Bisbal, pero no bulería el día de hoy. No, hoy no veremos. Hoy pintaremos cosas muy padre. Aquí están mis alumnos todos. Que son muy malos, pero no pasa. Aquí está Amanda Miguel. No. ¿Quién es? No. Es mí. ¿De qué eres? Soy yo. ¿Por qué? Porque... ya sé español. Mira. Ok, Pimpinela no, Pimpinela no. Vengan a dibujar mejor. Yeser. Mañana es día para acá y enséñame algo. Y hoy, por favor, mostraremos en mi cámara que me respete mi cámara a mí, por favor. Yo soy el estelar. Hoy pintaremos algo muy bello, como un paisaje rojo. Un paisaje rojo, pero feliz. Y es una casa, la casa donde yo vivía de chico. Aquí había arbustos. Un día me caí aquí y me di un chichón muy fuerte. Y pinten, por favor, también ustedes su casa. Un recuerdo de tu casa. Oh, ¿te acuerdas cómo vivías muy lejos? Oh, muy, muy lejos. Por eso eres muy talentoso, Alan. Pinta, por favor, pinta. El día de hoy pintarás una casa en Guadalajara de tu infancia. Guadalajara. Oh, Guadalajara.
chicas bonitas. Tequila. Muy, muy guapas todas. A ver, píntalo, píntalo. Mira cómo lo va. ¿Cómo lo va a ver? ¿Cómo lo va a pintar? Algo bello. ¿Cómo lo va a mostrar? Sí, algo bello. ¿Te gusta el amarillo? Bello. Algo bello. Amarillo bello, sí. Bello, bello. Bello en las axilas, no, no, no. En las axilas no hay bello. Ahora hay que pintar sin bello. Algo muy bonito. Muy bonito, por favor. Como si supieras pintar, pero bien. No, eso es una porquería. Esa es una porquería, no. Estás muy mal. Estás muy mal y no pasaste de la primaria. A ver, tú, ¿qué pasa, mi negrito cucurumbé? Ven, ven, ven. ¿Tú dónde vivías? Yo nací en la hermosa Ciudad de México. Ah, sí, me entiende. Pensé que no sabías inglés. Ah, qué bueno que sí. Qué bueno que sí, aprendiste muy bien. A ver, dibuja algo bonito. No sé, tu infancia, que se vea retratada. Esa infancia que tuviste y que no creciste, ¿verdad? Pero estás muy chaparrito, ¿eh? No creciste mucho. Me quedé, amigo, me quedé, pero lo importante es que soy buen pintor, ¿sí? Ah, bueno. Ok, qué buen trabajo de pintor estás haciendo. ¿Y tu familia vive en tu casa? Sí, ¿tu familia vive aquí en tu casa o vivía solo? ¿Y tu familia te ama o no? ¿Tu familia te amaba o eras un niño no deseado? Ah, que sí. Me mandaban a actuar también, pero... Tú te mandaron a actuar, ¿verdad? Pero es algo que me gusta, claro que sí, que disfruto. Ah, muy bien. Pero no se nota mucho porque dibujas muy mal, ¿eh? Pésimo. Bueno, yo creo que esa casa es muy mala y no cabías aquí. Así que es mala, muy mala. No me gustó. Vete mejor a actuar a tu casa, mejor. Ya, a ver, tú, Amanda Miguel. ¡Oh, mira! Yeah. Ah, qué chinos. Tu mamá sí te lo cuida, ¿verdad? ¿Qué te echas? ¿Aguacate con miel? Ah, ¿te lo lavas muy bien? Ah, bueno, guachi, guachi, muy bien. Que huele a guachinango. Bueno, ¿qué pintaste? Mazatlán. ¿Qué pintaste? Mazatlán. Ah, Mazatlán. Yo ser Mazatlán. Why you speak like... ¿Por qué hablas así como si fueras un poco cavernícola? Mazatleco. 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 Marisco. Mazatleco. You know? Banda. Ah, claro, me gusta la banda. La de Alan no, pero sí me gusta esta arte. El mar, la vida... Ah, la vida, mar? Claro. Okay, el mar, sabrosa. Muy bien. Sabrosa. Tú eras la sirenita sabrosa de Mazatlán. Ok. Eras la sirenita de Mazatlán. La palmera. Muy bien. You are very tú sí sacaste. Ay, un uno. Un uno. Muy bien. Fuiste el único que sí pintó bien. Está bonito, ¿verdad? Ay, bueno, chicos, maravilloso. Bien, recuerden que si quieren venir a pintar con Bob Ross Prieto, aquí pueden pintar lo que ustedes quieran y vean en Venga la Alegría fin de semana. Feliz, felices fiestas. No sé qué fiestas, pero ok. Adiós, los amo. Ah, vamos con Chilero. Ah, el Chilero que me cae mal, pero bueno, vamos a verlo. Ah, a ver qué hizo. Bien, venten conmigo. Excelente dinámica, definitivamente. Llegó el momento que a mi mamá le encanta esta sección. Vamos a concederles un deseo muy sencillo. Okay. Ustedes me tienen que decir qué les gustaría y yo se los voy a conceder. Ay, qué poderoso. Okay. ¿En serio? Bueno, a ver, veamos. El primero, ¿cuál quisieran, chicas? Venga, yes, venga. Hacernos chiquitas. Esa. ¿Estás segura? Sí. 3, 2, 1, deseo concedido. A ver. ¿Qué? Yo ya era chiquita. Se me cayó un alfiler. ¿Lo pueden buscar? No nos vayas a pisar. ¡La voy a pisar! ¡No! Bueno, oye, no. ¿Y cuál es tu siguiente deseo, Olga? Primero regresanos a ser grandotos, por favor. Sí. Las voy a regresar. 3, 2, 1. ¿Qué yo tengo un deseo? Así, pero bueno. Ahí te va mi deseo. ¿Están venga. De acuerdo si sí. nos hacemos invisibles? Sí. ¿Sí? Invisibles. Que no podamos ver. Pero nos van a poder regresar después, ¿no? Ay, no. Sí, está fácil. Claro. 3, 2, 1, deseo concedido. ¿Qué? ¡Órale! ¡Ay, ¿cómo? No! ¿Ahora ya? ¿Me escuchan? ¡Despidamos el programa! ¡Ya me arrepentí! ¿Eres como Thanos o qué? Las voy a regresar. 3, 2, 1. ¡Qué más! ¡Ay! ¡Mejor desapareces en un chilero! ¿Cuál sería su siguiente deseo? Venga, Esme. ¿Cómo te gustaría? Yo, ¿qué les parece si soy cantante? Una gatita que le gusta. Okay, 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 okay. No, venga, 3, 2, 1, deseo concedido. Quiero que sea bien. Yo soy el gatito más chiquito. ¿Saben
logramos regresar así a la vida normal. Vamos a ver así la investigación que hicimos en la calle. Y llegó el momento de fallar las calles con el chilero. Si tuviera la oportunidad de que te concediera un deseo, ¿cuál sería? Acompáñeme. Tal vez el ser invisible. ¡Ah! Cuéntame una ventaja de ser invisible. Ir a varios lados. ¿Ah? O sea, se está cambiando la novia y sí, como que... Probablemente. Vamos a ver si te desapareces, mira. ¡Ah, caray! ¡Se desapareció! ¡Ah, no! ¡Está allá! ¿Leer mentes? ¡Leer mentes! ¿Y eso que le gustaría leer mentes? Cuénteme. Pues para saber qué es lo que la gente está pensando de mí. Yo creo tener vista de rayos X para quemar a los que me caen mal. ¡Ah! ¡Me quemó! Pues que me hagan pequeñita, porque así podría ver muchas cosas sin que me observaran. ¡Iguala! ¡Ya la hice pequeñita! ¿Ya vio, jefecita? Ah, no, caray, usted está bien lejos, ¿no? Estar bien mamey. A ver, mira, te lo voy a conceder. 3, 2, 1. ¡Mírate, órale! ¿Pero qué sea? No manches, no se logró hacer tu deseo, la neta. ¡No se pudo! ¡Milagros no se pueden hacer! Tener el rostro de Olga Mariano. Pues está muy fácil. 3, 2, 1. Es idéntica, Olga, ¿eh? Salir volando, volar. Ajá. Poder volar. ¿Te gustaría volar y por qué? Para llegar a los lugares más rápido. Ah, para espiar qué está haciendo el novio y no, ¿eh? ¡Se fue volando! Ya se fue. Se nos perdió. Tener super velocidad. ¿Y por qué super velocidad? Para poder llegar más rápido a la escuela. ¡Wow! ¡Se desapareció! Para Venga la Alegría, fin de semana, soy el chilero. Ah, caray. No era tan rápida, ¿no? ¡Wow! ¡Qué cosa! ¡Chilero el mago! Gracias por regresarnos a nuestra forma original. Me gusta mucho. Oye, por cumplir deseos, ¿no? También. ¡Ah, el chilero, bien! ¿Quieres ser millonario? ¡Bien, chilero, claro, claro que sí! ¡Ay, sí, es el chilero! ¡Milagros no se pueden! Oigan, chicos, a ver. Existen diferentes cosas a las que le llamamos bomba. Por ejemplo, están las famosas bombas con frijol y nata. ¿Las has probado? No, todavía no entendí qué es. La bomba de frijol y nata es comida. Rico. Está rica, okay. Está rica. Okay, muy buena. Y luego también está una famosa bomba veracruzana. Pero hay otras. Pero las otras yo sé un poquito mejor, como las bombas de chicle, que la más grande del mundo mide como 50... No se puede ser, 50 centímetros una bomba. Sí, puede ser. ¡Enorme! ¡Hombre! ¡Enorme! Sí, puede. ¡Qué raro! Y también los pequeños también se divierten muchísimo haciendo bombas de jabón. También en la bañera o cuando se lavan las manitas, bueno, con lo más pequeñas que se encargan. ¡Las burbujas! ¡Mira! Justamente, la semana pasada yo me encontraba ya en Mérida, en Yucatán. Y bueno, ahí están las bombas yucatecas, ¿no? Puedes hacerlo. Muy bonito, que les mando un abrazo para todos mis amigos de Yucatán y de Campeche, que los quiero muchísimo. Te tecan mucho, Dani. ¡Claro! Yo vivía allá en Yucatán un tiempo y pues siento que de repente me salía por ahí el acento, pero creo que ya se me fue, ¿eh? Te quiero retar. Ah, te quiero retar a que te avientes una bomba. Échale, yes. ¿Qué te parece? A ver. ¡Néganme el chicle! Okay. Va, échale. Quisiera ser esa flor que llevas en tu solapa para sentir el calor que de tus poros se escapa. ¡Vamos! ¡Bomba! 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 ¡Híjole, por andarme retando! ¿Sí? ¡Quiero escucharte! A ver, ¿tú? ¡Échale, Alan! ¿Yo? ¡Rífatelo! ¡Ahí les va! ¡Venga! Antenoche fui a tu casa y que me ladran los perros. Quise agarrar una piedra y que me embarro los dedos. ¡Ah! ¡Bomba! ¡Sí, sí, sí me lo A ver, Minat. Es que para mí está bien. ¡Venga, Nat! ¿Te avientas? Español y aparte acento yucateco. Pero sí se puede. Está un poco difícil, pero... Sí se puede. A ver si es algo así. Corazoncito de elote, mejillas de agua con sal. Te amo así de grandote, ya viene para mi acá. ¡Bomba! Válgame, señor, fue muy difícil. Que vaya chilero, ¿no? Vámonos, ¿no, chilero? Venga, voy. Me la voy a rifar. ¿Lista? ¡Ay, rífate! Quisiera ser zapatito de tu diminuto pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve. ¡Bomba! ¡No! ¡Sí! Muy bien, ¿eh? ¡Sí me salió! ¡Chilero! ¡A ver, falta algo, ¿no? ¡Pedro!
Lo he hecho muy bien. Ahora te reto a ti, ya que te estás burlando de mí. Yo no. Hazlo, pero como yucateco, ¿eh? Jamás me burlaré de ti. Voy a hacer magia también, ¿eh? No, jamás me burlaré de ti. Venga. Ya se burlan solos. No. A ver, ahí va, ¿eh? Con todo respeto a mis yucatecos. Ayer pasé por tu casa y no me senté en un hormiguero. Pero por poquito las hormigas se equivocan de agujero. ¿Qué? ¡Toma! ¡Saludos a todos! ¡Abrazo a la gente! A toda mi gente de Mérida, Yucatán. Sí, lo hacemos con todo el respeto, uno de los acentos más representativos de nuestro país. Pero, ¿siguiendo con las bombas? Pues claro, sí, ¿les parece que nos vayamos con este juego maravilloso con mi querido Chino? Bomba. Que tiene un juego que se llama Échame una bomba. Ay, ¡vamos contigo! Hay que echarle más ganas. Yo le hice. Hay que echarle más ganas. Chilero. Bomba. Sí. Bomba. Tú lo hiciste, chisto. Bomba. Chisto. Bomba. Bomba. O te llevo yo, venga. Échenme una bomba. Yo no me sé una bomba yuca, pero lo que sí sé es que aquí tenemos dos bombas y les voy a platicar la dinámica. Dos bombones y dos bombas. La dinámica, presten mucha atención, consta de lo siguiente. Ustedes tienen estas bombas para inflar los globos y tienen dos globos encima de ustedes. ¿Qué creen? Estos no son de cada uno, sino que están cruzados. Eso quiere decir que el equipo que infle primero y reviente el globo va a ganar. Es decir, si tú inflas el globo y explota este, les va a caer la harina de este lado y viceversa, ¿okay? Si tienen cinco, van a jugar por cinco puntos y las mujeres van ganando, así que chicos, presten mucha atención, amigo, porque si se cansan pueden relevar, okay. Y vamos a ver, tenemos tiempo en la pantalla, no hay tiempo, bueno, entonces el primero que explote, ¿ok? Entonces a la cuenta de tres, si pueden empezar, tres, dos, uno, venga, de ahí, vamos a ver quién va al gym. Vamos, amigo, venga. Pueden hacer cambio en cuanto se cansen. Te tienes que hacer más para atrás, Bartolo. Te tienes que hacer más para atrás. Venga, Bartolo. Hacenos para atrás. Ahí está. ¡Relevo, relevo, 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 relevo! Ganando las mujeres por el momento, su globo se ve más lleno y está el globo de los hombres a punto de explotar. Te tienes que hacer más para atrás. Ayúdame, Vengador, colocando el globo encima de ellos por cualquier cosa de tema, ¿ok? Dale, si se cansan, ¿saben qué? ¡Relevo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Están bastante parejos, el globo azul como el globo naranja. ¿Quién será el equipo ganador? Están a punto de levantarse. Y dice, ¡relevo! ¡Sácale la amarilla! ¡Listo, relevo! ¡Vamos! Al parecer, los hombres están llevando la ventaja. Esmeralda, te tienes que sentar. Ahí está, ya casi está a punto de explotar un globo. Dale, relevo, se cansó el tollo. Dale, Bartolo. ¿Quién será el equipo? Bartolo, aprovecha que ya me cansé. Espérenle, ¿qué pasó con eso? Aquí todo se vale. No, pero eso no se vale. ¡No pares! ¡Dale! Ya están a nada de reventarse. ¡Estamos en los dos! Yo creo que van a ganar los hombres, ¿eh? Venga. Aquí están aplicando la técnica de que Olga está agarrando el aislador y Esme lo está bombeando. Aquí están usando a cuatro manos. ¡Venga, amigo! Bartolo ya no da para uno. ¡No, Bartolo! ¿Ya te rindes? ¿Te rindes, Bartolo? ¿Sí o no? Ahí está, venga. Ya casi ganan, no se rindan. ¿Quién compró estos globos que no se revientan? Oye, ¿quién no se revientan? ¡Ya ganaron las mujeres! ¡Cómo! ¡Chino! Aquí el juez soy yo. Oigan, cómprense unos globos que revienten más rápido, ¿eh? ¡Mira esto! ¡Mira! Voy a... Hubo un accidente, mi Olga está lastimada, pero tengo una buena noticia. ¿Qué? Lo dejaron todo. ¿Qué lo valió? Ahí está la repetición en pantalla. ¡Ay, tú! Yo no toqué nada.
completamente imparcial. El juez no tuvo nada que ver. Y en esta ocasión, traigan al paramédico. ¿Estás bien, Edne? No, mi corazón. Edne, tráiganme, tráiganme a la ambulancia, por favor. Toca mi corazón. Tráiganme al novio de Edne. Oigan. De verdad, tráiganme a los paramédicos. Tráiganme a los paramédicos porque Esme ya no puede. Traigan la Wii. Pero bueno, Esme, Olga, les tengo una buena noticia. Dígalo. En esta ocasión, en esta competencia donde el juez fue imparcial y no tuvo nada que ver con esta victoria. Nada. Nada. La ganan las muchachas. Una muchacha chula de Chihuahua. Por Argüendero, ¿eh?